Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa nuevo que se va a llamar Tabla de Multiplicar. ¿Vale? Solo voy a imprimir una tabla. Pero le voy a dar un detallito, que sea la tabla que yo quiero, ¿vale? Imaginaros que tenéis un niño que quiere repasar las tablas. Y le dais la microbial y le decís, aquí tiene para repasar las tablas. Voy a quitar los comentarios, que no os moleste para copiar, porque eso no vale para nada, ¿vale? Para saber lo que hace. Entonces le voy a decir, una variable que se va a llamar n. Cuando pulse el botón A, que se incremente en 1. Y ahora viene lo guay. Oh, lo difícil, no. Lo guay. Yo quiero que cuando le dé al botón B, salga la tabla del número que yo haya metido. ¿Qué hago? No sé, no. Un bucle, le digo, vamos a ver. ¿De qué número a qué número van las tablas de multiplicar? Pues aquí pongo 1 al 10. Y ahora, ¿qué tengo que imprimir la pantalla? Que aquí viene... ¿Qué pongo? ¿El resultado nada más? ¿Pongo n por i? ¿O qué pongo? Por i, por i. ¿Ves el botón que tú pulsas? La i va a valer. La i va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si n vale 3, va a poner 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Lo voy a probar. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que yo sé que aquí hay gente que no sabe la tabla del 7. No, profe, no, digo 7, 14, 21, menos más, 28, sin rima, 32. Entonces yo le digo a un niño: venga, esto te va a decir las tablas, tú tienes que terminar antes.